Porque, pero es que nosotros, nosotros hemos han experimentado con nosotros todo eso y ya nosotros nos rebasó nuestra propia realidad. Y no podemos movernos. ¿Por qué no podemos movernos? Porque esa realidad nos cayó arriba. Y nosotros las colas. Cola, cola para aquí, cola para allá, cola para aquí, cola para allá, el control a través de las necesidades del país. Entonces nos hicieron ellos son maquiavélicos. Ellos todos los días te dicen que el noticiero las afectaciones que va a tener la población en electricidad. Entonces, cubanos, traigan generadores. Cubanos, traigan motos eléctricas. Miren, que como motos eléctricas, hijo, o sea, el sistema energético está en el piso. Y cuando tú conectas esa electricidad, por eso que hay incendio. ¿Por qué hay incendio en el país? Porque es que las conexiones, lo ha dicho el ingeniero Carlos cuando ha estado aquí, el sistema de conexiones de electricidad es que son improvisaciones. ¿Por qué, Carlos? Porque el país funciona sin lógica. Estos autómanos, estos están como, a, a, ellos ponen el, el, el automático a funcionarla como venga. Cuba ha tenido un retroceso en la parte de infraestructura, en la parte de economía, en la parte de, 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 de industrial. Cuba ha tenido un, 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 un atraso grandísimo. Pero el atraso que hemos tenido en el sistema económico productivo en Cuba es quien también en la mente del cubano se atrasó. Y el cubano está tan atrasado mentalmente como está atrasada la economía cubana. Y no hay manera que nosotros podamos ponernos al día. Porque las condiciones actuales de Cuba, la realidad del cubano, no nos pones al día. Porque no te puedes poner al día ante las necesidades. El barco de arroz el barco de esto, el barco de petróleo, que esto que es lo otro, la regalía al cuño, porque dice están los barcos, no es que todo es regalía al cuño, el programa mundial de alimentos está jineteando comida para Cuba. Teniendo Haití al lado, la nadie jinetea la cantidad de comida para Haití, todo el mundo jinetea para Cuba. Se viene a ganar consumo de la barata, de que las cosas hechas no se contemplan, mal hechas no se contemplan. le dice ganar al gobierno, al gobierno de plaza. Es lo mismo, con un hueco grande ahí, la, la, la foto con unos huecos grandísimos ahí. Pero hueco porque los huecos en Cuba se van agrandando, el bache, la fosas. Es increíble cómo el cubano se ha acostumbrado a vivir con las fosas, con las aguas albañales en la calle, trayendo enfermedades, expo, exponiéndonos a, a las grandes enfermedades. Porque lo que cuando yo me fui de Cuba era un chiquitico, era chiquitito, pero después se fue poniendo más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto para el mantenimiento. No hay presupuesto para la infraestructura del país. Porque no hay niveles de exportaciones porque todo está, todo está al garete, es un país que funciona al garete, y en la medida que, que, que los, los, la, la vieja nomenclatura desaparezca, los problemas arriba van, por, por consecuencia, van a, van a venir, y créanme que van a venir, ¿por qué? Porque Díaz Canel mismo, Díaz Canel, no ha luchado por su propia libertad. El precio de la libertad para Canel ha sido muy, es que es muy alto para Canel el precio de la libertad. Porque Canel sabe que él está rodeado de una familia. Porque el poder en Cuba no radica en el partido. El poder en Cuba radica en quién? En la familia Castro del Valle y Castro Espima. ¿Por, ¿Por qué Carlos? Y amigos del Chá. Porque esa gente nacieron bajo el poder. Canel no nació bajo el poder. Ningún nuevo funcionario del país nació bajo el poder. Los hijos de los generales nacieron bajo el poder. Pero los hijos de los Castro nacieron bajo el poder y ellos no se van a dejar quitar el privilegio. Tiene, todos tienen que entender eso en Cuba. Eh, porque los ¿tú te imaginas que este va a mandar a Alejandro, a Mariela y se van a dejar quitar todo? Porque la, la, que están seguros que ellos sí nacieron en el poder. Porque cuando Alejandro Castro nació, Mariela nació y nacieron toda esta descendencia. Nacieron con sus padres en el poder, los todopoderosos del país. Y ellos están acostumbrados a mandar, no a es que lo manden. Y, ese, y, y ahí va a venir el, el problema, el legado, los albaceas. Por eso es, como, y lo tengo por ahí que lo voy a poner mañana: un cura hace muchos años, años luz, que es santo, dijo lo que iba a pasar en Cuba y que iban a entregar a Cuba. Fíjate que por la cordillera de la sierra donde andaba, iban a bajar los dueños de Cuba. Iban a bajar disfrazados con la Virgen de la Caridad del Cobre, la medalla, según a, a, a grande rasgos. Pero dice él en esa profecía que Cuba va a ser mandada por alguien que no hable el castellano. Y qué he dicho yo aquí, ¿a quién se le entregó Raúl? A Vladimir Putin. A, de lejos, dice, de, la, de lejos, de lejos de Europa. ¿A Vladimir Putin se le entregó a los rusos. Van a ser los salvaguardas de los castros. Y créanme, créanme, que el pueblo está quemado. El pueblo se quemó, déjalo quemado. Déjalo quemadito, incluyendo a la gente en Cuba y la gente de Miami. Todo lo de la diáspora. Porque la libertad cuesta. Tiene que borrarse. Muchas generaciones de cubanos, cubanos para limpiar la maldición que tenemos arriba a los cubanos. Y créanme que Dios me perdone por esta palabra, pero es un país maldito. Estamos arrastrando muchos problemas los cubanos. Los cubanos como nación, como ciudad como sociedad, no nos ponemos de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo jamás. Todo parece indicar. Porque no hay una estructura. No hay estructura en la sociedad cubana. La base de la sociedad cubana actualmente y con lo que estoy viendo fuera de Cuba es una base que está completamente muy blanda. No hay base sólida para alcanzar la libertad en Cuba. Nosotros estamos a la desbandada, es un pueblo a la desbandada, una oposición a la desbandada sin ideología. El pueblo, el pueblo cubano. No voltea a Dios. Ahora está volteando con el tag y yo me, yo me sorprendo. Nosotros somos el problema. El problema no es Canel. El problema no es el Partido Comunista Cubano. El problema somos nosotros como sociedad. Porque hemos sido una sociedad como ninguna en este hemisferio. Hemos tenido una exposición. Y hemos estado expuestos a una dictadura, a una represión científica que tú no la ves llegar. La represión en Cuba es científica. Y cada cubano la tiene aquí, como lo hemos abordado en otras ocasiones. Cada cubano tiene un policía, a tener seguroso adentro.